Hey, good evening, everyone. Welcome to the class. Good evening, teacher. How are you? I'm doing great. And what about you guys? How are you doing? Good evening, teacher. Good evening, Dennis. Welcome to the class. So I see Rosita here. I see Ricardo. I see Karen, Rocío, Dennis, and Reinita. So welcome, everyone. And I'm going to start sharing my screen. Good evening. Just give me one moment. Good evening, teacher. Good evening, Ivan. Okay, so here we have, I'm sharing now the screen. Thank you very much for joining. And today, guys, I would like to start with questions and answers, right? Because some of you were sharing with me that you had some questions and answers, right? On some exercises, right, from the platform. So I'm going to be more than glad to go ahead and help you with that. Probably that's the first thing that we're going to do. And then just remember, we are in week number two, right? So if we are in week number two, we're going to be working in section three. And we're going to be also working with our midterm exam, right? We're going to cover the contents from section one, tengo una cuestión. Dígame. Sobre la 1.10 y la 2.12. Sí, a eso vamos, Rosita. Solo les estoy dando las indicaciones para la semana. Ok. Remember that this week you have to work in section 3. Para esa semana tenemos sección 3 y el midterm test, ¿verdad? Hoy vamos a comenzar con las preguntas que tienen sus compañeros. Ok. Probablemente ustedes tienen alguna pregunta similar. Así que lo vamos a resolver ahorita, ¿verdad? This is session number 5. Recuerden, esta semana vamos de lunes a jueves. De lunes a jueves. So this is session number 5, 5 de 16, ¿ok? So today is February 1st and we're going to start right now. Ok, so vamos a comenzar con Rosita's question. I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir acá. And I'm going to start sharing my platform, ¿ok? Give me one moment. Vamos a compartir la plataforma. I think it's... Todavía el 1.10 me dijo, ¿verdad, Rosita? Sí. Va. El 2.2. Y el 2.2. Muy bien. Ahorita está cargando la plataforma. I'm going to share the platform with you right now. Vamos a ver. That's going to be... Acá. Okay, pueden ver la pantalla, pueden ver este la plataforma en pantalla. Sí. Okay, as you can see there, it's loading, ¿verdad? Está cargando. So let's wait a little bit, right? Because it's still loading. Rosita, me puede repetir nuevamente los ítems, perdón, con los que tiene preguntas, me dijo. 1.10 y 2.12. Ok, vamos a ver el 1.10 primero. Ahorita está todavía cargando en la sección. ¿Qué es esto? Todavía está cargando en la sección 1.3. Ok, veamos. Aquí está, el knowledge. Ups, knowledge check. Ok, 1.10. Muy bien. En el knowledge check dice... Ah, pero ese es el que hicimos el viernes. Aquí está, que ya lo completamos. Vaya, ¿cuál es su pregunta, Rosita? Ah, la pregunta es en la 4 y en la 5. Ajá, ¿cuál es la pregunta que tiene en la 4? En la 4 me dijo que sería, doesn't this class start at 8 o'clock, ¿verdad? Sí, ahí está, ¿ve? Does this class, porque does sería el auxiliar, this class sería el subject, luego tenemos el verb start, and then at 8 o'clock. Y ya no le agrego yo ningún question mark, porque como ya está ahí al final, sin agregarle ningún question mark se va. Uh-huh. ¿Y luego en qué otra? A 5 es, do you friend? No. Do you and your friends? Tú y tus amigos. Do you and your friends. O sea, ustedes, ¿verdad?
Tú y tus amigos, ustedes. Do you and your friends play sports on weekends? ¿Verdad? Do you and your friends play sports on weekends? Uh-huh. Okay. Muy bien. Luego, aquí estamos claros, ese Rosita. Sí. Bye. Ahora me dijo el 2.12, ¿verdad? 2.12. 2.12. Bye. Muy bien. Los demás, si tienen preguntas, chicos, avísenme, ¿verdad? Yo con mucho gusto les ayudo a verlo ahorita. 2.12. Yo la 3.10 que no puedo resolver ningún ejercicio. Bye. Tranquila. Ahorita lo apunté ya. Ya vamos a eliminar el 1.10. Ya estuvo. Ahora vamos al 2.3. Es 2.12. Acá está. Ok. Vaya, dice knowledge check instructions. Read the text from the list. Select the correct articles from each house. It says select the correct articles for each house. En este caso, pues teníamos two special houses, ¿verdad? Vaya, in the two special houses teníamos uno, ¿verdad? One. Is about Sandra Cisneros. And the second one is about, let me see, what's her name? Miss Nelson. Miss Nelson, right? So Miss Nelson, she teaches her guests about Native American traditions, ¿verdad? Entonces teníamos dos artículos en ese mismo, okay? Luego dice three chairs, many books, colorful paintings, porch with a pink floor, two beds in a floor, and wood burning stuff, okay? Entonces, primero habla de la casa de la señora Cisneros, right? Sandra Cisneros house, okay? And then it says, in San Antonio, Texas, there is a purple house, right? Mrs. Cisneros is a Mexican-American writer. She is famous for her porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Mrs. Nero's house are white or beige. So her house is very different, right? It's very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Mrs. Nero's loves it, okay? So, A, Sandra Cisneros house, there is a what? Three chairs, many books, colorful paintings, porch with a pink floor, two beds, or wood burning stuff. What do you think? Para empezar. Para empezar. With a pink floor. Ah, okay. Para empezar. Dice, there is a. Entonces, si dice there is a, significa que es singular, porque dijimos que there is, lo vamos a ocupar para singular. Recuerden apagar los micrófonos, chicos, para que no se oiga la interferencia. ¿Ok? Entonces decíamos que si es there es para singulares. Vamos a hacerlo ahorita. Entonces nos decía Dennis, creo que nos dijo, ¿verdad? Nos dijo, there is a porch. Ah, perdón, Iván. With a pink floor. Oops, perdón. Oink. With a pink floor. ¿Ok? Porch with a pink floor. Bueno, vamos a ver. Luego dice, there are, siempre en la casa de Sandra, ¿verdad? There are what? There are many books. Siempre de la listita que tenemos ahí. Colorful paintings. Ok, ok, veamos. Solo que miren lo que dice ahí. There are many books and colorful paintings, right? Entonces, bueno, tenemos dos. Vámonos en orden. Pongamos aquí, there are many books. Many books. Y luego dice, there are colorful paintings, right? Colorful paintings. Okay, very good. And that's it, right? Now we're going to move to Lorraine Nelson's house. Vamos a leer lo que dice. Every year, oops, give me one moment. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes.
Most people stay in hotels, but some people stayed in traditional Native American homes called hogans. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her hogan. It has 3 chairs, 2 beds on the floor, and a wood-burning stove. Miss Nelson teaches her guests about Native American traditions. Okay, so now let's go ahead and see. The first one, it says, Lorraine Nelson, there is a, so es un singular. Muy bien, there is a what? Ya usamos many books, ya usamos colorful paintings, and ya usamos porch with a pink floor. So nos quedan 3 opciones. ¿Y cuál sería la singular, chicos? Wood burning stove. Ah, muy bien. Ok, entonces vamos a escribir, there is a wood burning, oops, burning stove, right? Wood burning stuff. Pero hay un hash, I mean, un dash, right? Or hyphen, I would say, that hyphen. So wood burning stuff, very good. Luego dice, there are what? ¿Qué dice acá? It has 3 chairs, 2 beds on the floor. Entonces, si vemos acá están las 3 chairs and 2 beds in the floor. Bueno, entonces vamos a escribirlas en orden. There are, ¿cuántas dije? ¿Cuántas sillas? 3, ¿verdad? 3 chairs. Muy bien. Entonces, there are 3 chairs and 2 beds in the floor. 2 beds in the floor. Ok. There are 2 chairs in the floor. Entonces, solo veamos que todo esté escrito correctamente. A porch with a pink floor, ¿verdad? Many books, colorful paintings, wood burning stuff, okay. There are 3 chairs and there are 2 beds in the floor. Muy bien, vamos a darle clic aquí en submit y veremos qué es lo que nos dice. Oh, look. Vamos a ver, creo que uno nos lo toma como malo. Many books. A mí me salen las 2 y las 3 y la primera de Nelson y la segunda mala, no sé por qué, y están buenas. Bueno, cambiamos la de posición, ¿verdad? Que eran acá colorful, colorful paintings. Vamos a cambiarlas. Y veamos qué nos dicen. Vaya, ahí está, están correctas. Solo cambian la posición. Yo lo que hice fue que primero había escrito many books y luego colorful paintings. Me dijo que estaba mala, solo les cambié. Entonces lo cambié a primero colorful paintings y luego many books. Y me lo tomó como correcto. Entonces, primero chicos tienen que leer el artículo, ¿verdad? Sobre la casa de la señora Cisneros y luego sobre la casa de la señorita Nelson, Lorraine Nelson, ¿verdad? Y acuérdense chicos, there is para singular y there are es para plural, ¿verdad? So we need to be very careful with that, ¿ok? So, ¿estamos claros acá con el ejercicio, chicos? Yes, teacher. Bye. ¿Seguros? Yes, muy teacher. Bien. Excellent. Bye, ahora me dijeron luego exercise 3.10. Vamos a movernos al exercise 3.10. Está cargando ahí, chicos, ¿ok? Okay, 3.13, 3.10. Let's wait, it's loading. Okay, 3.10, here we have. It says instructions. Write each sentence in a different way. Follow the examples. No period at the end of your sentence needed. O sea que no hay que agregar un punto final porque ya está incluido en la oración. Escriba cada oración de las diferentes maneras posibles. Siga el ejemplo. A doctor's job is interesting. A doctor has an interesting job. Okay. A police officer's job is dangerous. ¿Cuál sería otra forma de hacer este ejercicio? Al revés o al derecho. Uh-huh. No sé si estoy mal. A police officer.
a police officer has a job dangerous. Primero acuérdense que va el adjetivo y luego va el nombre. En este caso sería dangerous job. Primero va el adjetivo dangerous y después sería el nombre, job. ¿Okay? Bueno, vamos a probarlo. Y si no, no se preocupen, que luego vamos a ver qué otras posibilidades tenemos, ¿verdad? A doctor's job is interesting. El adjetivo primero. Sí, siempre va el adjetivo antes del nombre. Pero ahorita vamos a descifrar cómo lo vamos a hacer en este caso, ¿verdad? A doctor's job is interesting. A doctor has an interesting job, ¿verdad? Entonces, en este caso, a police officer's job is dangerous, right? Entonces, vamos a decir a police officer has a dangerous job, ¿ok? A police officer has a dangerous job. Si se fija, solo va cambiando el adjetivo, right? A doctor's job is interesting. A police officer job is dangerous. Entonces, si a doctor's job is interesting, a doctor has an interesting job. Entonces, a police officer job is dangerous. Por lo tanto, a police officer has a dangerous job. ¿Ok? Vamos a ver. Ahora inténtenlo ustedes. A teacher job is stressful. ¿Ok? ¿Cuál sería la otra forma de decirlo de acuerdo a la secuencia que llevamos ahorita? Miren lo que acabamos de escribir. A teacher is a stressful job. Ah, muy bien. A teacher has, right? A teacher has a stressful job. Okay. What about the next one? Dice, a plumber job is boring. Do you know who is a plumber? Plomero. Plomero. Muy bien. So a plumber's job is boring. So, ¿cómo nos quedaría esta oración siguiendo la secuencia anterior? A plumber has a boring job. Muy bien. A plumber has a boring job. Ok, muy bien. Luego tenemos an electrician's job is difficult. ¿Cómo nos quedaría la oración con la misma secuencia? La tercera es plumber. No, estamos en la quinta. Electrician. John is has difficult job. Ah, muy bien. Has a difficult job. Muy bien. Ok. Y la última, a vendor's job is easy. A vendor has an easy job. Muy bien. A vendor has an easy job. Ahora vamos a leerlos nuevamente. A police officer job is dangerous. Por lo tanto, a police officer has a dangerous job. A teacher's job is stressful. A teacher has a stressful job. A plumber's job is boring. So a plumber has a boring job. An electrician's job is difficult. Por lo tanto, an electrician has a difficult job. Tiene, ¿verdad? Y luego el adjetivo. ¿Qué tipo de trabajo? Difficult job. ¿Qué tipo de trabajo? Boring job. ¿Qué tipo de trabajo tiene? A stressful job. ¿Qué tipo de trabajo tiene? Dangerous job. Y el último, a vendor has an easy job. ¿Qué tipo de trabajo? Easy, right? An easy job. Very good. Ah, vaya, es que estoy leyendo una pregunta que me hacen aquí en el chat.
No importa, en ese caso puede hacerla, no, no es necesario que haga las preguntas privadas, puede hacerlas en general. En este caso, la plataforma cada quien la va trabajando de acuerdo a cómo le funciona. Entonces, hay algunos de sus compañeros que ellos se adelantan. Entonces, estas sesiones, ¿verdad? En mi caso, yo trato de llevar una secuencia de las secciones, ¿verdad? Pero si hay alguien que se adelanta, mi trabajo es ayudarle al que ya se adelantó para que cuando usted llegue a esa sección y si de repente tiene la misma pregunta, entonces ya va a saber qué hacer, ¿verdad? De eso se trata. Ajá. Por eso es que hay unos de sus compañeros que ya van por la sección, por ejemplo, terminando la sección 3, porque ellos ya se adelantaron, ¿verdad? Entonces, si ellos tienen preguntas al respecto, hay que contestarlas también para que los que ya vayan para esa sección ya no tengan las mismas dudas. Ahorita, esta semana, ya vamos... ¿No se llevaría esta al final? En las 5, no se... al principio no se llevaría este. Perdón, solo estoy contestando la pregunta que me han hecho en el chat, por eso les digo, siempre las preguntas háganlas así en general, porque si no, después todos se quedan en la luna y que está hablando la teacher. Me acaban de hacer una pregunta en el chat, en privado, entonces la estoy contestando. Ahorita voy al ejercicio. Entonces, por eso, usted me dice que va apenas por el ejercicio 3.1. Genial, no hay ningún problema. De hecho, esa es la parte en la que debemos ir hoy. No se preocupe. Para eso van las secciones, ¿verdad? La sección 1 y 2 es para ser completada en la semana 1. Y la sección 3 y el midterm test es para ser contestada en la semana 2. Si usted termina antes, ¿verdad? O al final de la semana, no hay ningún problema. Siempre que y cuando usted tenga preguntas, se le vuelven a contestar. Si usted tiene la misma pregunta nuevamente cuando llegue a esa sección, entonces lo volvemos a ver aquí en la pantalla. ¿Ok? No sé si contesto su pregunta, me puede ahí decir en el chat que ya le contesté la pregunta o si todavía tiene alguna duda, por favor. ¿A mí? No, a la persona que me escribió. Y por favor, siempre escriban las preguntas de forma general porque entonces después todos se quedan en la luna y de qué está hablando la teacher. Va, a la orden. Ok, vaya. Perdón, veo que... Bueno, al menos las primeras dos que logré anotar están malas. No me las, quizás me equivoqué en alguna palabra. Y ya porque ahí no le ha dado usted si están. No, todavía no. Ahorita las vamos a dar. Ya nos va a decir cuáles están buenas y cuáles están malas. Vaya, a mí me las marcó todas buenas. Ay, ahí todas están bien. Teacher, pero, a mí también me las marcó todas solo una malas. Me tiró una, la tercera, pero de ahí todas malas. Pero recuerden que tienen que comenzar con mayúscula y tienen que revisar que todas las palabras estén correctas, de lo contrario no se las va a tomar. Tienen que comenzar con mayúscula. En inglés todas las oraciones comienzan con mayúscula. Y la indicación es no terminarlas con punto, porque el punto ya está incluido en la rayita que está ahí, ¿verdad? Dígame, Karen. Dígame, Karen. La primera, el punto. Pero, espéreme, ¿quién es Karen? ¿Quién es Karen? Yo. Dígame, Karen. Le estoy preguntando si tenemos que poner el punto al final de cada oración. No, ahí dice la indicación que no se le agrega punto al final. Ajá. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Revisen. Recuerden que deben de comenzar con mayúscula. Si de repente la palabra va en medio de la oración, ahí no puedo comenzarla con mayúscula. Debe ser en minúscula. Porque ya no aplica, pero si estamos comenzando la oración, debe de iniciar con mayúscula, ¿ok? Revisen todos que las palabritas estén correctas, ¿verdad? Y me avisan. Vuélvanlo a intentar, por favor. Vaya, a police officer has dangerous. Y al final. ¿Qué le aparece a usted al final? O sea, ¿qué palabra le hace falta? Es a yo. Muy bien. A yo. Ah, vaya, claro. Pues yo se lo puse ahorita, lo acabo de corregir porque le había puesto apóstrofe y S. Entonces voy a ver ahorita si me da bien. Vaya, si quieres revísalo con tiempo y pregunto a alguien más que tenga otra pregunta con otro ejercicio. Aparte del 3.10.
Sí, teacher, yo. Vaya, ¿cuál es el siguiente ejercicio? Aparte del 3.10, dígame, Nelly. Teacher, en el 3.2, fíjese que yo le lo hice todo, pero 3 me parecen malas. 3.2. Sí. Y de hecho, en el de ahorita también tengo 2 que no me las agarra la plataforma. Pero chicos, si ustedes escriben mal una pregunta, le agregan algo que no está ahí, o no inician con mayúsculas, se la va a tomar como malas, aunque ustedes crean que estén correctas. Así que tienen que ir revisando palabrita por palabrita para que vean que está bien, el deletreo de las palabras está correcto. ¿Ok? Ya vieron que el anterior lo hicimos todos juntos y salieron todas correctas, ¿verdad? Vamos a ver acá. Dice, look at the picture and answer correctly about the profession of each one. Remember, capital letters are necessary. Hasta ahí le dice, remember, capital letters are necessary, ¿verdad? En este caso hay que comenzar con letras mayúsculas, ¿ok? Mira la imagen y responda correctamente sobre la profesión de cada uno. Recuerde de colocar mayúsculas al inicio de cada oración. El punto final en este caso no es necesario, ya está colocado. Vamos a ver, tenemos acá la fotografía. Number one is the receptionist, number two is the doctor, and number three is the nurse, ¿verdad? What's his job? He's a receptionist. What's her job? She's a doctor. And three, what's her job? She's a nurse, ¿ok? Entonces, ese es el ejemplo que tenemos, ¿verdad? La pregunta es, what's his or what's her job? His, ya sabemos que es de él. ¿Cuál es su trabajo? O sea, de él. Y her es lo mismo. ¿Cuál es su trabajo? Pero de ella. ¿Ok? Entonces, vamos a ver acá. Tenemos number four, a pilot. And number five, a flight attendant. Entonces, la pregunta es, what's his job? ¿Cuál sería la respuesta en este caso? Pilot. No, la respuesta es... He's a pilot. Ah, muy bien. He's a pilot. Esa es la respuesta correcta. ¿Ok? Y con mayúscula al principio. Y número 5. What's her job? She's a flight attendant. Muy bien. She's a flight attendant. Si ustedes no le agregan a flight attendant, se la va a tomar como mala porque cada vez que nosotros decimos la profesión, tiene que llevar el artículo a. Indefinido. She's a flight attendant. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Take a look. Number 6. What's his job? Number 6. What's his job? He's a musician. Muy bien. He's a musician. Muy bien. He's a musician. Very good. What about number 7? What's her job? What's her job, guys? He's a singer. Pero no es his. Es she's. Ah, okay, muy bien. She's. A singer. Muy bien, excelente. Okay. What about number 8? What about number 8? What's her job? What's her job? She's a judge. A judge. She's a judge. Very good. Oops. She's a judge. Very good. What about number 9? Number 9. What's his job? Lo único que ahí le hizo falta la A. He's a police officer. Excellent. Thank you very much. Okay, he's a police officer, right? Muy bien. What about number 10? What's his job? He's a lawyer. Muy bien. He's a lawyer. Very good. Si se fijan, todas las vamos tomando, iniciando con mayúscula
y no terminamos con puntos porque la indicación eso dice. No es necesario agregar punto al final y sí es necesario comenzar con mayúscula. What about number 11? What's his job? He's a cook chef. He's a cook. Bueno, y escribámoslo tal cual está ahí, or chef, ¿verdad? What about number 12? What's his job? He's a waiter. He's a waiter. Very good. What about 13? What's her job? She's a waitress. Muy bien. She's a waitress. Very good. Todavía tenemos más. You see los últimos. Okay, number 14. What's his job? She's a celebration. Salesperson. Salesperson. Okay, but number 14, right? Pero dice, what's his job? Yo creo que es el chico el que le está vendiendo a la chica. Right, so what's his job? Ese his o ese her le dice si es hombre o mujer. Si es his, es porque es he. Right, he's a what? A sales person, right? What about number 15? Sales person es como vendedor. Sí, es un vendedor, exacto. Okay. What about number 15? Number 15 is a cashier, right? So what's her job? She's a cashier, right? Very good. Egg number 16, security guard. Un security guard es pues la persona de seguridad que tenemos en cualquier tienda, compañía, empresa, right? Entonces, what's her job? She's a security guard. Okay, she's a security guard. Vamos a ver si no nos hemos equivocado. We're going to click on submit. Y ahí está. Vamos a ver. Nos marca una mala. Ok. ¿Por qué nos la marca mala? ¿Será porque le pusimos los dos? Bueno, borrémosle uno. Ok. Vamos a borrar uno. Y lo vamos a marcar nuevamente. Hoy sí. Entonces, en esta de cook, solo basta con ponerle his a cook. Sin agregar la pleca y el chef. Vaya, si ustedes se fijan, ahí está correcto el ejercicio. La forma correcta, chicos, de decir la profesión, ¿verdad? Es siempre agregando la partícula a, ¿ok? En este caso, vamos a sacar aquí para anotar. Veamos text. Muy bien. Vamos a ponerlo acá. Perdón. Déjenme ver otra vez text. A mí si a cook sale malo, no sé por qué. ¿Cuál, perdón? Si a cook. She's a, remember, sin el a, si no le agrega el a, no se lo va a tomar como correcto. Ahorita. Okay. No sé por qué no me deja escribir hoy. Veamos. No me deja agregar un cuadro, permítanme. No me deja. Why? Ay, es que estoy acá. Ay, ¿cómo me iba a dejar en la PowerPoint? Ah, la teacher. Bye. Vamos a ver, chicos. When we say, okay, when we talk, ¿verdad? About jobs and professions, ¿verdad? Primero, chicos, hay una cosa que siempre debemos especificar. En este caso, ¿quién? ¿Verdad? ¿Quién es la persona? Puede ser he, ¿verdad? Puede ser she, en este caso. Luego de eso, vamos a agregar el verbo to be, que es is, ¿verdad? Ok, luego del verbo to be vamos a agregar a
or an, dependiendo. Voy a ocupar ain't cuando la profesión que yo esté mencionando comience con un sonido de consonante. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, a chef, a doctor, ¿verdad? Son sonidos que comienzan con consonante. Pero, ¿qué sucede si yo de repente tengo un sonido que comienza con vocal? En este caso, por ejemplo, artist. She is an artist. Ella es una artista. ¿Ok? Entonces, debemos de tener cuidado. ¿Es a or an? ¿Ok? Y luego de eso, vamos a decir the profession. En este caso, profession o puede ser job, ¿verdad? Cualquiera de las dos. ¿Ok? Porque puede ser algo formal, una carrera formal, o puede ser algo técnico, ¿verdad? Entonces, esa es la fórmula. Eso que ustedes tienen ahí es lo que está en estas oraciones. ¿Ok? Take a look at the examples. He is a receptionist. Ahí está el subject. Verb to be, en este caso apóstrofe es a, ¿verdad? A receptionist, a más job, ¿verdad? Así que debemos de tener mucho cuidado. Si no le ponemos los elementos que estamos acá viendo en pantalla, no se los va a tomar como correctos, chicos. At all, para nada. Y le va a seguir diciendo que está incorrecto y que está incorrecto. Así que mi recomendación es que revise bien, ¿verdad? Que vayan todos los elementos que están acá. Le voy a tomar el screenshot para írselo guardando. Permítanme. Bye. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Siempre me dio malas, teacher. Pero dos, tiene. La de Stinger y la de Musician, pero ya las revisé, ya las corregí y no sé por qué. ¿Será que no la inició con mayúscula? ¿Será que le agregó un punto de más? ¿Será que la apóstrofe que está utilizando no es la apóstrofe correcta? Como no, porque todas las anteriores me salen buenas y es el mismo apóstrofe. Ya voy a ver si puedo tomarle una captura y se la envío. Sí, sí, está bien. No hay problema, manden la captura. Déjeme ver que se me cerró acá. Estabas tratando de guardarles la captura de pantalla. A mí ninguna me salió buena, teacher. Pero hay que revisar. Ya vieron que lo hicimos acá, ¿verdad? Y todas salieron correctas. Tiene que revisar. Lo que pasa ya... es que yo no... no... ¿Perdón? Vaya, por ejemplo, la 1. Uh-huh. Por ejemplo, la 1, no, la 2 es... Sí. La del oficial de policía. Uh-huh. Dice A mayúscula. Police, officer, y le he puesto el apóstrofe con la S. Luego va has. Mande la captura, por favor, aquí al chat. Yo lo voy a revisar. Lo que pasa es que como no la agarra completa, sino que media. Aquí está. Bueno, quien tenga, los tenga a mano, aquí mándenlo para ver si yo alcanzo a identificar cuál es el error que les está molestando ahí, ¿verdad? Pueda que sea un error. En este caso, pues que sea fácil de identificar y así yo les ayudo en el momento, ¿verdad? Aquí estoy esperando sus capturas, chicos, para que me las manden. Me mandan la captura para poder ver, porque si me lo muestran ahí no alcanzo a ver, se ve pero diminuto, súper pequeñito. Imposible. Ah, ok, aquí está. Vaya, veamos a Nelly. She's a singer. Es que usted está diciendo she is cuando él es un hombre. Es he is a singer, Nelly. La número 6. No es she, es he. Por eso tienen que prestar atención a la pregunta. Dice, what's his job? ¿Cuál es el trabajo de él? ¿Verdad? He is a singer. Luego, en la número 7, usted me está escribiendo, he is a musician. Y
y le está preguntando what's her job. Ok, creo que ahí se ha confundido, ¿verdad? Si usted se fija, veamos acá, déjeme borrar el las anotaciones. His es para hombre y her es para chica. Uh-huh. Así es. Chair, pero usted me dice que las seis es his, a singer. No, dice what's his job. Y veamos cuál es el número seis. Es musician, mire. Y usted ha escrito singer. Ahí por eso tiene los números. Exactamente, tienen que fijarse en el número. Dígame. Bueno, lo que yo estaba anotando tal vez para también los compañeros es de que es bien fácil confundirse de, digamos, por ejemplo, en la figura, porque me confundí como 7 veces. Entonces, creo que hay que verificar bien el número porque en el 14 dice, what is his job? Perdón, en la 15 dice, what is her job? Entonces, el guardia de seguridad es mujer. Entonces, pero la pregunta, todo... pero la pregunta no es what's his job, la pregunta es what's her job. What's her job, what's her job, es correcto. Entonces creo que el error está en no fijarnos quizás el punto, digamos, el 14 que concuerde con el 14 de la figura. Creo que porque yo ya la hice toda, pues y todo está correcto. Solamente te fijarse en las figuras y en el número. Nada. Exactamente. Más. Thank you, Ricardo. Así es, chicos. Por eso les digo, fíjense, ¿verdad? Porque si no, no se los va a tomar como correcto. Y no solo eso, sino que aquí, mire, la misma pregunta le dice si es hombre o mujer. Dice el número 6, what's his job? O sea, que está preguntando por el trabajo de él. So, he's a musician. Y luego, what's her job? Está preguntando her por el trabajo de ella. She's a singer, right? Y luego, el del cook. Cook, aquí está. Ok, he's a cook. Mm-hmm. Esta es la respuesta correcta. Si no se la toma... correcta, es porque usted lo está escribiendo en el número 12 y no es el 12, es el 11. Bye. Pero ya se fijaron, chicos, que hay que prestar mucha atención a los detalles, si no nos las van a marcar siempre como incorrectas y ahí vamos a estar como, ¿y cuál es? ¿Verdad? Jalándonos el pelo. Así que tienen que poner atención al número del ítem, a la pregunta, ¿verdad? Y la misma pregunta me da la opción de ver si es para chico o para chica, ¿verdad? ¿Quedamos claros ahí? Sí, teacher. ¿Sí? Sí, teacher. Excelente. ¿Hay alguna otra pregunta sobre algún otro ejercicio? La 3.10 creo que a todos nos está dando. Es ese, ¿verdad? Este es. Sí. No, ese es el 3.2. Este es el 3.2. No, el 3.10 es el anterior que usted hizo. 3.10. Bueno. Veamos. Pues a mí hasta el momento solo la 4 y la 5 es la que no me... Vaya, veamos. Quiero ver. Vamos a anotar acá. Muy bien. Vaya, chicos, el ejemplo... Yo siempre digo algo. El ejemplo a usted le da la respuesta. Por ejemplo, si yo tengo un examen sobre present simple, ¿verdad? Solo con tener una oración de present simple y ver los elementos que tiene la oración, ahí ya sé cuál es la respuesta. En este caso, había un ejemplo. Y el ejemplo es a doctor's job is interesting, ¿verdad? Is interesting. A doctor's job is interesting. Y la segunda forma de decirlo, ¿verdad? Esta es como la primera forma de decirlo. La segunda forma de decir lo mismo, ¿verdad? Es decir el tipo de trabajo que tiene, ¿verdad? El trabajo de un doctor es interesante. O sea, un doctor tiene un trabajo interesante. ¿Ok? Entonces, a doctor, right? A doctor has an interesting job, ¿ok? Si ustedes se fijan, es lo mismo, dicho de dos maneras distintas. Entonces, la misma estructura iban a ocupar para todos los trabajos.
¿Qué era lo único que cambiaba? Esto. Miren. Lo que iba a cambiar era el adjetivo. En este caso es interesting. ¿Verdad? Ahora bien, por ejemplo, la número 2 dice, a police officer's job is dangerous. ¿Ok? Entonces me venía yo para acá y empezaba. A police officer, officer's job, ¿verdad? Is dangerous, ¿ok? Entonces es la misma estructura que arriba. Primero digo, ¿cómo es el trabajo del policía, perdón? Y luego digo, ese mismo tipo de trabajo que tiene. Entonces yo digo, a police officer has a dangerous job. ¿Ok? Así que primero digo, ¿cómo es el trabajo? Y luego, ¿qué tipo de trabajo tiene? Y al final es el mismo adjetivo para ambas. Luego dice, a teacher's job is stressful. ¿Ok? Teacher's job is stressful. ¿Ok? Y luego acá, ¿cómo lo vamos a decir? ¿Cómo lo diríamos ahora? Que ya vimos cuál es la estructura. A teacher has a stressful job. Muy bien. Exactamente. Okay. Luego, la siguiente decía, a plumber's job is boring, right? A plumber's job is boring. Entonces, si quiero decir lo mismo aquí abajo, diríamos, ¿cómo lo diríamos? A boring job. Muy bien. Entonces, eso mismo era lo que íbamos a hacer en todas las oraciones. Solamente si se fijan, y va cambiando el adjetivo. 5 sería... ¿cómo se pronuncia? Electrician. Electrician has difficult. Repeat it one more time. Repítalo nuevamente, por favor. An electrician está correcto. An electrician has difficult job. Muy bien, es correcto. Así es, esa es la respuesta correcta. Si usted se fija, voy a borrar acá. Acá. Si usted se fija, eso es lo que dice la número 5. Ups, perdón. Eso es lo que dice la número 5. Look. Acá está. An electrician has a difficult job. Y me la tomo correcta. ¿Ok? Very good. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra pregunta con respecto a ejercicios o de lo que han visto ahí que sienten que les ha costado? ¿Otro ejercicio en el que ustedes hayan sentido que haya habido un poco de dificultad o solamente esos? ¿No more questions? ¿No más preguntas? ¿Seguritas, seguritas? Sí, teacher. Vaya. Está bien. Bueno, ya vieron, ¿verdad? Siempre, siempre, chicos, hay que tener mucho cuidado y seguir las indicaciones, ¿verdad? Número 1, si yo comienzo una oración, la comienzo en mayúscula. Número 2, si es, debo de poner atención al tipo de pregunta. La misma pregunta me está indicando qué tipo de subject es sobre el que me están preguntando. También lo otro, los puntos. Si usted le agrega un punto al final, pueda que se la tome como valo también. A veces también es la apóstrofe. Hay dos tipos de apóstrofes ahí en el teclado. Hay que seleccionar la correcta. Luego, ¿qué más? También otra cosa con la que hay que tener mucho cuidado es con los números, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan aquí en los screenshots que me mandaron, en este caso, un zancudo se quedó conmigo, perdón. En ese caso, las respuestas estaban incorrectas porque no pertenecían a ese número. Era un ítem diferente.
Entonces hay que tener cuidado para que no nos ocurra ese tipo de problemas y como les recomendaban ahí sus compañeros, seguir los números, seguir los ejemplos y revisar la pregunta. Ok, entonces we're going to talk a little bit about section 3, okay, today. And let me see. Espero haber contestado porque aquí me habían escrito algunas personas y yo les había dicho que con mucho gusto hoy lo vamos a revisar. Si para mañana hay preguntas, usted revise su platform, ¿verdad? Revise por dónde va. Y no importa si se adelantó o va junto con los demás, usted siempre haga sus preguntas. Porque luego el que se adelantó ya lo sabe y el que va a llegar a ese ejercicio ya lo sabrá también. ¿Ok? Rosita revisó ese del Hisa Cook. Perdón, es que hasta ahorita veo el chat. Disculpe. Rosita revisó el que decía Hisa Cook. Sí, me salió bueno. Va, excelente. Gracias por avisar. Dígame. Me regala la número 6 de este knowledge check. A vendor has an easy job. Uh-huh. Recuerden. A mí también. Ah, ya sé por qué. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué es? Me faltaba la AN. Muy bien, excelente. En este caso, si se fijan, el adjetivo comienza con mayúscula, perdón, con vocal, con sonido de vocal. Así que yo no puedo usar a easy job, tiene que ser an easy job, ¿ok? Lo que les acabo de decir, ¿verdad? Si vamos a usar el article a or an, usamos eight cuando la palabra comienza con sonido de consonante y usamos an cuando comienza con sonido de vocal. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No more questions. Ok, muy bien. Bueno, chicos, for this section number three, for that section number three, we are going to talk a little bit about the following. Probably two things that are very, very important. Ok. Number one, we're going to talk about jobs and occupations, right? Que ya vieron pues que ya había un ejercicio sobre jobs and occupations. En number two, we're going to talk again about yes, no questions. Si ustedes se fijan, prácticamente es siempre de la sección 1, 2, and 3, ¿verdad? Se repite un tema más que son las yes, no questions y las WH questions, ¿verdad? Entonces, we're going to talk a little bit about that. Well, vocabulary for this particular, I would say, section is going to be jobs and occupations. Okay. Now, there are some videos also, guys, that I would strongly recommend to watch. Okay. In this case, for example, we have the video about jobs and vocabulary activities. Okay. Here you have like the most important, I would say, professions, right? The most important professions. And I will take it here, okay? Okay, give me one moment. I'm going to expand it. Aquí está, okay? Entonces, if you see, here we have some of the important professions, right? Okay, tenemos la primera que es cashier, right? Cashier. Now, cashier es esta persona que trabaja, por ejemplo, en un store, en una tienda, en un supermercado. Cashier. No lo confundamos con cajero de un banco, por ejemplo, ¿verdad? El cajero de un banco es alguien diferente. Esa persona, se lo voy a escribir en el chat. Esa persona se llama teller. ¿Ok? Se llama teller. El cajero de banco se llama teller. Por eso es que cuando usted va a retirar su dinero, usted va a un ATM. ¿Se han fijado? Voy a ir al ATM o voy a ir al ATM, dice la gente. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir ATM? Quiere decir automatic teller machine. O sea, un cajero automático, ¿verdad? Entonces, teller es cajero y cashier. Cashier es sí, cajero y cajera, pero son los que trabajan en los supermercados, en las tiendas, etc. Luego tenemos cook o chef. Teacher, ¿cuál es la diferencia entre cook y chef? La diferencia de cook y chef es que, por ejemplo, el cook es un cocinero,
¿verdad? Es una persona que cocina pues riquísimo, pero no tiene una especialidad, ¿ok? En este caso no tiene una especialidad como lo tiene un chef. Los chefs se pueden especializar en comida vegetariana, en postres, vegetarian food, desserts, ¿ok? Etc. ¿Okay? Luego tenemos doctor, ¿verdad? In general, doctor. Luego tenemos flight attendant. Flight attendant, que es la famosa aeromoza. Flight attendant, ¿ok? Vamos a ver. Then I have judge, right? The judge, el juez, ¿ok? Judge. La pronunciación es un poco difícil, right? Judge, right? Judge. Luego tenemos el lawyer, lawyer, también, right? La pronunciación. Lawyer is abogado, ¿ok? Lawyer. Then we got musician. Musician es cualquier tipo de músico. Musician. Then I have nurse. Well, I think you already know the meaning of that, which is enfermera. Then we got pilot. Police officer. Now, the pronunciation of this is please. Es como por favor. Es parecido a la pronunciación de please, right? Please, please, por favor. Entonces, is police. Police officer. Police officer. And then I got the receptionist, receptionist. And as you were asking, the salesperson. Salesperson, sí, es el vendedor o vendedora, right? That's the salesperson. Then I got the security guard. Nosotros le llamamos el guardia de seguridad o el de seguridad, ¿verdad? O el vigilante, decimos nosotros aquí en El Salvador. Creo que es más común la palabra vigilante, que es el security guard. No es guard, es guard, no es guard, es guard. Luego tenemos singer, singer, in this case singer, right? Tenemos waiter and waitress. Now, las palabras significan lo mismo. Waiter and waitress son lo mismo. La diferencia es que waiter es para man, para hombre, y waitress es para chica. Okay, mesero y mesera. Es como actor and actress. Waiter and waitress. Okay. Entonces, no sé si tienen preguntas sobre ese vocabulario, chicos, que acabamos de mencionar. Questions about jobs and occupations? No questions about jobs? Yes. No, teacher. Okay. So, vamos a hacer un ejercicio de repetición. Ok, si quieren, sin activar micrófonos, ahí usted solito. Ok, just repeat after me. Dígame. What is the difference in cook and chef? Oh, les comentaba que un cook es un cocinero que cocina súper rico, ¿verdad? Pero un chef tiene una especialidad, ¿verdad? Es un cocinero, pero no tiene especialidad, y un chef sí la tiene. Especialidad ya sea en postres, en comida vegetariana, comida francesa, etc. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Alguien más, chicos, que tenga preguntas? No questions. Bye. Entonces, si no hay preguntas, ahí sin activar su micrófono, solo repita después de mí. Cashier. Cashier. Cook. Cook. Chef. Chef. Doctor. Doctor. Flight attendant. Flight attendant. Judge. Judge. Lawyer. Lawyer. Musician. Musician. Nurse. Nurse. Pilot. Pilot. Police officer. Police officer. Receptionist. Receptionist. Salesperson. Salesperson. Security guard. Security guard. Singer. Singer. Waiter, waitress, waiter, waitress, okay? So continue practicing the pronunciation of these words, right? And
Well, tomorrow, guys, we're going to have our session number 7. Si se adelantan, no hay problema. Igual traigan las preguntas, ¿verdad? Porque aquí las vamos resolviendo. La verdad es que los quiero felicitar. Los quiero felicitar porque pues veo el empeño de muchos de ustedes, ¿verdad? Y pues sé que a pesar de que algunos de ustedes no tienen como mucho tiempo, a pesar de ellos, pues se unen a la clase, a la sesión, y están pendientes de sus ejercicios en línea. Cualquier cosa, siempre apunte el ejercicio, ¿verdad? Usted no se estrese, tranquilo. Usted apunte el ejercicio y tráigalo a la clase, porque aquí con mucho gusto lo vamos a resolver. Y no se preocupen, ¿verdad? Si de repente nos toma mucho más tiempo, lo importante es que vayamos cubriendo los temas que están en la plataforma. Y lo importante es que lo entendamos, ¿verdad? No tanto ir a la carrera, sino que comprendamos lo que estamos haciendo. Así que si de repente hay una pregunta, apúntela. O incluso, ¿verdad? Diga ahí en el chat, hoy en la noche, ¿verdad? O en la sesión, yo tengo una pregunta sobre el ejercicio tal y tal. ¿Ok? Y de repente, si sale mal, así como hicimos ahorita, usted manda el screenshot, que ahí vamos a encontrar qué es lo que está pasando. Así que, thank you very much for joining, guys, and I'll see you tomorrow, okay? So, take care and have a good rest of the evening, okay? So, thank you for joining, and bye-bye, take care. Good night. Bye, bye, teacher. Good night. Good night, teacher, bye-bye. Bye. Bye. Take care. Amor.